Muy bien, hoy en la profundidad un tema relacionado a lo que estaba mencionando el señor ministro de Hacienda. Tiene que ver fundamentalmente con cómo están las cosas en el arca pública. Cuando se presentó el presupuesto general de la Nación el año pasado, se habló de una cifra de 4.860 millones de dólares. Ahora se está pidiendo 1.200 millones más para terminar el 2016 y poder afrontar el 2017. De aprobarse este dinero, habría que sumarlo a los 17.175 millones que ya debemos. Es la deuda que tiene el país. Para que tenga un dato de cómo va creciendo, según el Banco Central de Reserva, la deuda adquirida en los últimos 7 meses se ha incrementado en 589 millones de dólares. Así, en números, pasemos al análisis. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo es que necesitamos ahora esta plata para terminar el año? ¿Alguna idea de respuesta en esta nota preparada por el periodista Roberto Cardoza? El panorama económico de El Salvador para los próximos meses no es nada alentador, una situación que han advertido diversos economistas y que el mismo gobierno. El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, ha reiterado que existen serios problemas para el pago de la deuda, tanto la externa como la previsional, por lo que actualmente la esperanza del Ejecutivo está puesta en que las fuerzas políticas logren un acuerdo fiscal. Si no hay un acuerdo fiscal, no hay financiamiento. El gobierno tuvo que haber tomado esto con mayor diligencia. Según este economista, las finanzas públicas del país pasan nuevamente por el fuego. El responsable es el gobierno. Sostiene que la situación es grave y, sin el afán de ser alarmista, advierte que en las próximas semanas el panorama podría ser más sombrío, pues existe la posibilidad de que el país caiga en impago. Impago técnicamente es cuando el gobierno no paga una deuda, un vencimiento. Las consecuencias de eso es que automáticamente las calificadoras nos degradan más allá de la calificación. Sin embargo, el economista César Villalona señala que el problema no es nuevo y menciona algunas de las causas que a su juicio han provocado los serios problemas fiscales del país. La primera, elevación de impuestos por 2.015 millones de dólares que hacen muchas empresas y contribuyentes, pero sobre todo empresas grandes. La segunda es la elusión de impuestos, que también son un mecanismo legal que utilizan empresas para no. La tercera es la mora. Entonces, el problema del déficit de ingresos no es un problema de gasto público. Pero según Villalona, existe un camino que podría dar un respiro a las finanzas públicas. Lo ideal es aprobar 1.200 millones de bonos, pagar las LETE y esos bonos pagarlo en 20 años. Eso sería lo ideal. Pero como hay un bloqueo de los recursos en la Asamblea, sobre todo por parte de Arena, y están los fallos de la sala y la fiscalía que no cobra a los moros. Situación financiera que no es buena. Los economistas señalan que es necesario que en el país los partidos políticos logren un acuerdo fiscal para dar un respiro a las finanzas públicas. Se ha conocido que en las últimas semanas el gobierno ha sostenido reuniones con las diferentes fracciones políticas, esto en miras de convencerlas de que apoyen la emisión de los 1.200 millones de dólares para hacer frente al problema financiero. Sin embargo, hasta este momento no se han logrado acuerdos. Roberto Cardoza, TCS Noticias. Pero no nos quedamos ahí, fuimos a la Asamblea Legislativa a tratar de explorar las posibilidades de los acuerdos. Está como bastante claro el panorama, ¿no? El FMLN como partido de gobierno está presto, listo y dispuesto a dar sus votos para estos 1.200 millones de dólares en títulos valores. Alianza Republicana Nacionalista, por otra parte, tiene subrayado una condición. Sí y solo sí, antes hay una ley de responsabilidad sobre todo el nivel de gastos y la efectividad del mismo. Entonces, dirigimos las preguntas a las otras dos fracciones que por número de diputados podrían decidir, sumándose a uno u otro lado, el futuro de este tema. Y esto fue lo que nos dijeron, vamos a escuchar. Todos los grupos parlamentarios deberíamos de hacer un esfuerzo para ver a qué entendimiento llegamos y que estos 1.200 millones de dólares puedan ser aprobados, ¿verdad?, pero con responsabilidad. Tratar de buscar una circunstancia de que sea gradual este desembolso y que se establezcan reglas claras. Nosotros, por supuesto, hemos hecho una propuesta en la ley de responsabilidad fiscal
creemos de que aparte de ser siendo responsables con el país, debemos de entender de que eso debe ser una obligación de parte del gobierno central. Y para tratar de buscar un tercero en discordia, separado de la parte política, fuimos y conversamos con el economista Mauricio Chusí y tratamos de entender esto. Mire, para hacerlo como un ejemplo, como en la economía de su casa, ¿su problema es que le pagan muy poco y entonces no le alcanza? ¿O su problema es que usted no sabe administrar su dinero, gasta mucho y tiene topadas las tarjetas? ¿Por dónde pasan los ejemplos simplistas de la situación que ahora atraviesa el arca pública? Y eso se lo trasladamos a manera de pregunta a Mauricio Chusí y esta fue su respuesta. ¿Cómo llegamos aquí a la pregunta concreta? Y esta fue lo que nos dijo. Yo creo que todavía el país no tiene un problema de solvencia, sino que lo que hay es un problema de liquidez, en buena medida causado porque se ha estado manejando la política fiscal en una manera, poniendo un énfasis principalmente en la parte del flujo de caja. Creo que todavía hay posibilidades de llegar a algunos acuerdos para evitar que vaya a haber un impago. ¿Qué ha generado esta situación? Esta situación la ha generado la irresponsabilidad de los gobiernos. Es cierto que el problema de la dinámica de la deuda viene desde la época de Arena, pero 7 años de gobierno deberían de haber sido suficientes para haber cambiado esa dinámica. Sobre todo cuando ha habido varias reformas fiscales y un incremento sustancial en la carga tributaria. Lamentablemente, estos 7 años de gobierno del Frente, del FMLN, más bien lo que ha habido es un despilfarro de recursos. Los recursos que se logró aumentar la recaudación se despilfarraron innecesariamente en vez de tratar de evitar que llegáramos a una situación tan delicada como la que hemos llegado. Algunos economistas sugieren que no es exceso de gastos por parte del gobierno, sino que ha sido una baja recaudación. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Yo creo que ha habido un incremento sustancial, como decía yo, en la recaudación. De hecho, aún en el 2016 la recaudación más de un 8%. Entonces, no es tanto un problema de falta de recaudación, sino que es un problema de exceso de gastos. Y sobre todo, de gastos mal realizados, porque no hay duda de que el país necesita gastar más en salud, más en educación y sobre todo más en seguridad. O sea, no es que el gobierno no debe gastar más, el gobierno debe gastar más en esos rubros, pero lo que ha sucedido es que la política fiscal terminó en una política de empleo para los correligionarios del Frente, y lo que ha ocurrido es que el número de empleados en el gobierno crecieron los salarios y los recursos adicionales que el gobierno obtuvo no se utilizaron para cubrir las necesidades vitales de la población, sino que para gastarlos en una forma, llamémoslo así, festinada. Para muestra un botón, como dicen, lo festinado de los gastos de la Asamblea Legislativa. Y no nos quedamos ahí. En esta entrevista que hizo el compañero Roberto Cardoza le agregamos un dato adicional. Bueno, pero ya estamos en el problema. ¿Y ahora cómo salimos? Es necesaria esa aprobación de 1.200 millones de dólares. Hay que recordar además que esto para terminar el año, pero tenemos a la vuelta de la esquina la presentación del presupuesto 2017. ¿Vamos a seguir enfrentando esta situación? ¿El otro año, a estas alturas, vamos a volver a necesitar más deuda? Eso fue lo que nos dijo. Yo creo que el punto para mí no debería ser si se aprueban o no se aprueban los 1.200 millones. Los 1.200 millones deberían de ser la consecuencia de haber logrado un acuerdo tributario en el cual se discutan las medidas que se van a tomar y que ese acuerdo tributario le dé sostenibilidad. Pero da la impresión de que algunos lo único que quieren es denme los votos para los 1.200 millones, tomo los 1.200 millones y me dedico a gastarlos nuevamente sin arreglar la situación del país, que es lo que ha ocurrido durante estos 7 años. Este gobierno ha recibido una cantidad, miles de millones de dólares de autorizaciones para emitir deuda y, como decíamos, la situación en vez de mejorar ha empeorado. Ante este panorama,
¿Qué recomendación podría dar usted para, digamos, aliviar de alguna manera esta situación financiera? Yo creo que lo más importante en este momento es presentar un presupuesto realista. Yo esperaría que, dada la coyuntura política que está atravesando el país, lo menos que podemos esperar es que presente un presupuesto real de sus necesidades para el año 2017. ¿Por qué? Porque si vuelve a haber un fraude de ley en la presentación del presupuesto, los que están inmersos en la negociación van a desconfiar más de lo que está sucediendo. Bien, así las cosas. Y por cierto, este tema sigue en análisis, va a ser el que va a desarrollar el ingeniero Moisés Urbina en Frente a Frente.